Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí estamos en su espacio, en noticias. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que usted esté debidamente enterado. Ay, sí. ¿Cuántas cosas se están viendo? Y otra, ni se ven, pero están pasando. Señores, tal y como habíamos adelantado en este espacio, el PLD aplicó sanciones. Así como usted lo oye, el PLD aplicó sanciones. El PLD expulsó a uno que había negociado las elecciones del Colegio de Abogados. Lo sancionaron expulsándolo a Diego José García. Lo expulsaron del PLD. Así como usted lo oye, se lo llevaron. Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante, porque el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, encomendó a Jesús Vázquez Martínez, alias Chu, para que investigue, por qué se le facilitó una llamada desde una cárcel al que está condenado por la muerte de Orlando Jorge Mera. ¿Por qué a este hombre le facilitaron que llamara desde la cárcel a un programa de radio para quejarse y hablar muchísimas cosas de mucha gente y del mismo gobierno? Pues el hombre le entró a todos y esto pues le resultó muy chocante, bastante chocante a algunos que no entendieron cómo es que una persona que está presa puede agarrar y llamar a un programa de radio, como que eso quiere decir que hay alguien, que le está facilitando, ¿verdad? Que hay alguien que le está facilitando, lo que es la existencia. Eso fue lo que pasó. Y ahí está. Ahora, Chu está haciendo una investigación. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los que están vigilando la cárcel y facilitándole a los que están presos que hagan llamadas telefónicas. Arnold, yo quiero que tú compartas con todos nosotros una conversación que sostuvimos hoy con el señor Chu Vázquez, quien tiene a su cargo esa investigación. ¿Qué dice Chu de esto? De policía, una de las primeras cosas que le plantea al presidente es la necesidad de establecer un sistema que impida la llamada telefónica de la cárcel. Porque las cárceles en la República Dominicana en ocasiones son utilizadas para delinquir. Desde ahí se pueden organizar acciones criminales. Y nosotros hemos estado muy dándole seguimiento. Hemos sacado 15.000 teléfonos de la cárcel de la República Dominicana. 15.000 teléfonos. Hemos acuerdo con la portadora de servicio. Y precisamente en el día de mañana yo tengo una reunión con él. Director de prisiones y con el fiscal que tiene que ver con la parte tecnológica del Ministerio Público y con el director de la policía y el jefe del Ejército Nacional para nosotros ver lo que pasó en la cárcel de Najayo recientemente con un asesino que utilizó un medio de comunicación y hizo una llamada telefónica. Para nosotros, ahí tiene que haber sanciones ejemplarizantes para todo lo que permitieron ese tipo de cosas.
Y nosotros estamos trabajando en ese proyecto de cómo poder mejorar la seguridad en las cárceles para que las cárceles no sigan siendo utilizadas como instrumento de crimen en la República. ¿Es posible entonces que el año que viene, esta Navidad, tengamos esperanza de que en las cárceles se elimine eso? ¿Se está trabajando duro para eso? Ese es el sueño de nosotros y nosotros tenemos la voluntad. Yo fui a Colombia a ver el modelo que se está aplicando en Colombia y la verdad es que estamos trabajando y esa es una de nuestras preocupaciones. ¿Cómo reducir la incidencia del crimen desde las cárceles de la República Dominicana? Sí, para eso, señores. Bueno, ahí está lo que dice Jesús Vázquez Martínez, que hay que reducir, que hay que reducir, que reducir, hay que reducir lo que está pasando en la cárcel. ¿Y qué es lo que está pasando? Sencillamente que en la cárcel hay gente que tiene grandes facilidades y si tienen dinero, pues tienen cómo resolver. Eso fue lo que pasó con este señor que está en la cárcel, pero pudo llamar a un programa y hablar de todo en vivo en ese programa. Pero si está hablando en vivo desde una de las cárceles, es porque alguien le está protegiendo ahí dentro. Entonces, Jesús Vázquez Martínez está advirtiendo que no va a quedar esa situación así y que van a sancionar al que le está facilitando la vida a este hombre que mató a Orlando Jorge Vera y que ahora está haciendo unos cuantos cuentos desde la cárcel para que la gente le coja pena, será. Pero aquí hay que decirle al que delinque que lo que le corresponde es la cárcel. Y que la cárcel es la cárcel. Es privado de libertad. Usted cometió un hecho y usted no tiene libertad. Usted está preso. Y eso hay que definirlo claro. Por eso, muchas veces uno saluda lo que está haciendo Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque el preso tenía todos los privilegios allá en El Salvador, al igual que aquí. El preso era que mandaba, pero Nayib Bukele en El Salvador cambió la hoja y el preso es preso. Y el preso tiene su comida segura, pero no como estábamos, es como estaba la situación, que el preso tenía su comida segura y tenía el preso tenía que darle necesariamente lo que él quisiera, pero se acabó allá en El Salvador ese relajo que había con los presos, que ellos hacían lo que querían. Pero aquí los presos siguen mandando y mandando hasta militares. Los custodios que están en las cárceles le obedecen a algunos presos. ¿Por qué? Porque los presos dan chelito para tener privilegios. Miren, hay presos que duermen con aire acondicionado, con televisión, que tiene su nevera, que viven como reyes en las cárceles. Así hay mucho privilegio en las cárceles dominicanas. Y hasta lo cuidan ahí dentro. Pero eso tendrá que pasar de moda. No es posible que este país siga así, que esta situación siga así en este país, que este país tenga que soportar
que un preso desde la cárcel esté llamando a una emisora de radio para él acabar con ¿cómo se llama? Con los responsables de las cárceles y también para acabar con el gobierno y pintarse como que él es un hombre bueno, un hombre que mató a sangre fría al que era dizque su amigo y ahora quiere que el pueblo crea que él es un santo. Así no, señor. Señor, usted, así no fue que hablamos. Pero con este señor vamos a estar viendo muchas cosas en este país, porque aquí hay gente que se atreve a todo por dinero. Eso es lo que está pasando en este país, que hay gente que se atreven a todo. Y no es posible que usted, que cometió un hecho tan horrendo, quiera que se le olvide al pueblo. No, usted tiene que cumplir por lo que hizo, cumplir con cárcel y estar preso. Pues ahora, señores, atención a los amigos de las cárceles que tienen teléfono. Ahora, por lo que hizo ese señor, se van a perjudicar todos, porque los que tenían su telefonito para hacer una llamada a su familia a veces, se los van a quitar. Se va a acabar el privilegio. Se la van a poner difícil a los que tenían ciertos privilegios y comunicación dentro de las cárceles. Se le va a poner difícil. ¿Y por qué se la va a poner difícil? Porque este señor la macó. Así que dicen los muchachones, la macó, ¿sí? La macó al estar llamando a un programa de radio. Y como la macó, él calentó a todos los presos. Y ahora Chu tiene una encomienda de buscar una solución a este libertinaje que hay en las cárceles, donde los presos se comunican con gran facilidad por teléfono. Los presos tienen computadora, tienen de todo ahí dentro. Y ahora Chu está buscando la vuelta de cómo es que van a dejar sin comunicación a los que están privados de libertad. Esperemos a ver qué pasa. Seguimos con más.